Seguimos con los códigos de circulación y ahora vamos a ver el código número 4. El código número 4 es nunca uses pasos altos para bailar en la pista social de baile. Repito, porque es muy importante. Nunca uses pasos altos para bailar en la pista de baile. Los pasos altos son los que levantás los pies del piso, ¿sí? Por ejemplo, los voleos altos y los ganchos, ¿sí? Esos son, digamos, básicamente los dos pasos aéreos que si bien son pasos típicos del tango, no se usan en la pista social, ¿sí? Es más, podemos decir que está prohibido, es un código no escrito, pero digamos, está prohibido hacer pasos altos en la pista social de baile. ¿Por qué? Tiene una lógica. Por empezar, tiene una lógica que tiene que ver con la estética original del tango, ¿no? El tango, al ser una danza de abrazo, los pies siempre están acariciando el suelo, ¿sí? Digamos, en el tango no es una danza que por diferentes motivos se levantan los pies. Hay excepciones, ¿no? Como los ganchos, los voleos, algún saltito, en fin, otras cosas que ahora no me acuerdo. Pero, ¿por qué no se debería usar en la pista social de baile? Porque son muy peligrosos. Es decir, un voleo alto, sobre todo si lo hace una chica, pensemos que las chicas tienen, generalmente usan zapatos de baile que tienen un taco que como norma mide 7 centímetros. Y es un taco fino, ¿no? Y eso, boleando a la altura de las rodillas de los demás bailarines que están cerca, puede ser muy peligroso. Incluso existen muchos casos de que hay gente que se ha lastimado, ha tenido heridas o incluso alguna que otra herida grave, porque eso es, vuelvo a decir, como si un cuchillo estuviera cerca nuestro. Ese es el primer motivo, porque no olvidemos que el tango es una danza social de parejas. Es decir, vamos a un lugar a bailar tango. Nadie baila tango en su casa. Todos nos preparamos para ir a esa gran ceremonia que es la milonga y disfrutar, ¿sí? Entonces, compartimos el espacio con otras personas. Entonces, lo que prima siempre, en todo sentido, tanto dentro de la pista de baile como en el salón en general, es el respeto mutuo por el otro. Entonces, el principal motivo, decía, es un tema estético, el segundo es porque es muy peligroso, y el tercero tiene que ver con la pareja que está bailando contigo, es decir, con la persona que está bailando contigo. Voy a poner un ejemplo, pero puede ser al revés. Por ejemplo, si hay chicas que en los giros les gusta hacer voleos altos y pensemos que el giro tiene una dinámica, una inercia, que es difícil de parar. O sea, no es como caminar que controlo la velocidad. El giro por sí mismo tiene cierta inercia, digamos, incluida. O sea, no existen los giros lentos. Tampoco es que tienen que ser muy rápidos, sino que tienen una dinámica. Entonces, si además le agregás un voleo alto, estás corriendo el riesgo de perder tu eje, tu equilibrio, y si perdés tu eje, también le vas a hacer perder el eje a tu compañero o compañera, ¿sí? Entonces, puede ocurrir el caso de que por hacer algo así se caigan. Lo mismo ocurre con los ganchos. Hay gente que manda ganchos como adorno, y eso puede lastimar la pierna del compañero o de la compañera. Y también puede ser que al no haberse interpretado o haberse hecho bien ese gancho, las piernas queden, digamos, mal posicionadas y se pierda el equilibrio. Entonces, código número 4 es no levantar los pies del piso. Prohibido. Eso está mal, no es de buen bailarín. De buen bailarín es bailar al piso.
Puede haber una única excepción, es que la pista esté relativamente vacía y, digamos, y haya mucho espacio entre una pareja y otra. Bueno, te puedes animar si querés hacer algo, pero digamos, no, incluso en un caso así, tampoco es recomendable. Eso se puede hacer en una práctica, pero no en una milonga. En una milonga es como un ritual, ¿no? Uno, como quien va a misa, ¿no? Hay una serie de normas no escritas que hablan de las cosas que son significativas. Entonces, por respeto a ti mismo y respeto a los otros, no levantes los pies del piso a bailar. Siempre caminar al piso.